Hola y bienvenidos a la segunda feria de las ciencias de Tarifa. Como sabéis, esta feria está incluida dentro del proyecto Vientos de Paz de la localidad y se reúne el proyecto y experimento de los 9 centros que tenemos aquí en Tarifa. Con esta feria se nos permite a cada profesorado trabajar con distintas metodologías y analizar un poco la enseñanza de esfuerzo y dedicación durante todo este tiempo para que esto salga adelante. Y ahora le doy la palabra al señor alcalde de Tarifa, don Francisco Ruiz. Y nada, yo deseando de pasar ahí viendo cómo van desarrollando, yo creo que están viendo desde infantil hasta bachillerato, ¿no? Cómo van desarrollando la parte científica de la educación en cada una de las etapas educativas. Yo, como docente que soy, pues estoy encantado de estar con vosotros y esperemos que tenga larga vida esta feria de la ciencia. Buenos días a todos y a todas, desde la Diputación Provincial como diputada de Educación, Igualdad y Juventud. Es un placer estar aquí con vosotros en esta segunda feria de la ciencia. Yo que profesionalmente provengo del ámbito de la educación, pues puedo asegurar que esto puede ser una gran experiencia y puede ser de bastante valor porque sacar del aula proyectos de educación, de investigación, para que toda la ciudadanía en general pueda venir a visitar y a conocer, pues es algo que puede servir para avanzar en la educación, no solo ya dentro de las aulas, sino también fuera de ellas. Así que yo os doy las gracias a Ana Cor por su organización, al ayuntamiento por su invitación y felicitar a todo el alumnado que ha participado en esta feria y que seguro que con ello vamos a aprender muchas cositas de investigación y de educación. Muchas gracias a todos. Bueno, yo por mi parte le quiero dar las gracias a todas las personas que han ayudado a que sea posible, incluyendo profesores, alumnos, AMPA, del ayuntamiento como entidad colaboradora, conjunto arqueológico Aerocaudia, Guillermo Curado, Policía Local, espero no dejarme a nadie en el tintero y si me lo dejo que se dé por agradecido también. Y tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de un proyecto educativo que viene desde Argentina, de Lien García Lorca, que se llama Física y Flamenco. Este proyecto ha ganado muchos premios a nivel nacional y es una evolución del sonido a través de la física hasta llegar al arte flamenco. Ahora ya cuando terminemos este acto, pues pasaremos al pabellón y disfrutaremos del proyecto. Muchas gracias a todos y a todas por la asistencia. Thank you.
Pues bienvenidos en el gimnasio del Instituto Baelo Claudia. Nos encontramos porque hoy y mañana se está celebrando aquí la segunda edición de la Feria de las Ciencias. Esta mañana tenía lugar la parte institucional en la que los cargos del gobierno visitaban esta muestra, y ahora nosotros pues venimos a contar un poco qué es lo que se cuece aquí, qué es lo que se cuece aquí con tanto niño y con tanta niña, y por ejemplo con inventos maravillosos como este, como este challenge que vemos aquí, y que además ustedes no se podrán percatar porque el cartel está aquí que pone Virgin of the Sun, es decir, que este challenge viene del colegio público Virgen del Sol. Lo dicho, vamos a intentar conocer un poquito qué es lo que se cuece, qué es lo que podemos encontrar aquí en esta segunda edición de la Feria de las Ciencias. Vale. Yo te explico primero la flor. ¿Qué aparato es el que tenemos nosotros ahora que proviene de los telescopios? Pues comenzamos esta tournée que estamos realizando aquí en la segunda Feria de las Ciencias de Tarifa. Nos encontramos con un valiente como es nuestro amigo Adrián, que nos va a contar un poco qué es lo que nos encontramos en este primer stand de esta Feria de las Muestras. Tú perteneces al Colegio Virgen del Sol. Sí. Vosotros también sois los artífices del challenge. Sí, sí. También lo habéis hecho vosotros, ¿verdad? Claro. Pero aquí tenéis un invento que nos ha gustado muchísimo, que es un osciloscopio. Bueno, uno no, tenemos tres. En este vemos volar un pájaro, en este vemos una chica que baila, imagino, ¿no? Y en este último vemos una figura haciendo movimiento, haciendo ejercicio. Cuéntanos cómo habéis preparado estos osciloscopios. Pues lo primero era coger una caja y poner un rodamiento debajo, y luego lo que hacíamos es dibujar dibujos y poner cristal, y ya cuando lo giras se ve el movimiento, te da la impresión de que se mueve. De que se está moviendo. Antes hablábamos fuera de cámara que el osciloscopio es el padre de un invento que disfrutamos hoy en día. ¿Tú me sabrías decir cuál es? Del cine. Del cine, efectivamente. Bueno, los osciloscopios, que están maravillosos, que nuestro compañero Pepe Moreno los ha grabado. Bueno, este no. Vamos a darle a este, que es un poquito más grande, ahí, para que ustedes vean cómo la figura parece que se está moviendo, en este caso este pájaro. Y ahora vente por aquí, porque aquí tenemos estos cuatro tarros con cuatro claveles, y cuéntanos un poco qué función es la que hace. Pues al agua le hemos dado colorante alimenticio, y el tallo lo que hace es absorber el agua, y el colorante lo que hace es pintar la flor de la flor. La flor colorea la flor, es decir, que así sabemos cómo colorean los claveles y flores que nos encontramos en el mercado. Sí. Bueno, ¿y por qué habéis elegido esto? Este no está cogiendo mucho color, ¿eh, Adrián? Este, antes alguien la ha roto. Y... ah, efectivamente, que le falta un trozo de tallo, ¿no? ¿Qué, por qué principio físico es el que sucede esto? ¿Me lo sabrías decir? ¿O te cojo un poco aquí? No, no, es que no entendió la pregunta. Vamos a ver, la flor se colorea por un principio físico. El agua sube por un principio físico. Ah, por el tallo. Efectivamente, el agua sube porque el tallo absorbe el agua, y como va coloreada, pues se nos pone la flor. Maravilloso. ¿Esto también es vuestro? No, no, esto es de primero de vuestro colegio. De primero de vuestro colegio. Bueno, pues Adrián, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante tu explicación del osciloscopio. Y nada, seguir disfrutando de esta Feria de la Ciencia. Gracias. Bueno, pues ya lo ven ustedes. Estas flores maravillosas, sabemos cómo se tiñen las flores. Ven ustedes aquí el experimento este. Y también hemos visto cómo funciona el osciloscopio, que, como bien nos decía Adrián, es el padre de lo que conocemos ahora como cine. Nosotros continuamos dándonos una vuelta por aquí, porque aquí hay mucho, mucho, mucho que ver. Thank you.
con Daniela y Sara del IES Baelo Claudia, de aquí cerquita. Nos encontramos porque ven ustedes aquí toda esta exposición de experimentos que habéis realizado con vuestras propias manos. Nos contaba una de vuestras profesoras que ellas os dieron una idea y a partir de ahí habéis sido vosotros quienes habéis confeccionado los inventos. Lo hemos ido desarrollando y entre grupos pues hemos ido creando distintos máquinas, como habéis visto, y pues ha sido muy divertido, la verdad. ¿Os la habéis pasado pipa? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho esta de las monedas, que me ha resultado muy curiosa, porque el compañero Pepe se va a acercar, que tenemos aquí una moneda de 50, a ver si yo la puedo coger, una de 20, a ver si pudiera, que está aquí, y una de 10. Es decir, si nosotros tiramos las monedas, cada una va a caer en su cajón correspondiente. Vamos, uy, que me llevo la grúa, vamos a tirar la primera, a ver. Efectivamente, está aquí, en la cajetilla de 10. Vamos a tirar ahora la de 50. Efectivamente, en el cajetín de 50. Y ahora la de 20. Bueno, la de 20 nos ha fallado un poquillo. Bueno, también, hombre, ellos no son científicos. Demasiado bien está el experimento, ¿eh? Demasiado bien. Contarme algo más, porque aquí vemos también un proyector. Lo hice yo y ella también, creo, y lo que utilizamos fue una lupa, que, bueno, dos lupas que hacen de como un telescopio, y entonces la imagen, tú pones el móvil al fondo y hace que se proyecte esa imagen en una pared en blanco, pero tiene que estar a oscuras porque si no la imagen se ve borrosa. Porque la luminosidad a lo mejor no tiene suficiente luminosidad, pero imagino yo que después este proyector en casa le vamos a dar algún uso. Sí, sí, yo lo he utilizado para ver pelis con mi hermano y eso también. Es decir, que hacemos los inventos pero también tienen su uso, ¿no? Bueno, ¿qué más interesante tenéis por aquí? Porque vemos la lavadora, vemos el juego El Jabalicornio. No, hombre, nos inventamos, vamos, imposible de, no sé. Porque aquí todo está muy relacionado con la física. Bueno, con la física y la tecnología también. Se juntan los conceptos, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, aquí esto también funciona. Se crea un campo magnético, efectivamente. Y que el coche se mueva. Se mueva, efectivamente. Si ponemos el coche ahí, nos lo traemos perfectamente. Este está súper bonito, lo ha hecho un amigo mío que se llama Nel. Y este era de Juanito y de David. Y la verdad es que están súper chulos, me encantan. Circuitos como el vuestro hay unos cuantos, ¿no? He realizado. Esos fueron los primeros que hicimos en el primer trimestre y la verdad es que han, no sé, me han encantado. ¿Y la cocina? Cuéntame. La cocina ya no es de nuestro curso, pero la verdad es que está súper guay, súper currado. Está muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, pues yo estoy encantado de haber hablado con vosotras. Daros la enhorabuena, ¿eh? Porque esto no se hace de cualquier manera. Tiene, imagino, su preparación y tiene que estar todo bien para que todo funcione. Y emplazaros a que sigáis con estas ganas y con estos ánimos, a ver si así sale de aquí algún inventor o alguna inventora. Vale, gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues nosotros seguimos dándonos una vuelta por esta segunda Feria de la Ciencia. Estamos aquí, de la antigua Roma nos llega este escudo maravilloso que vemos aquí. Tenemos de nuevo con nosotros a Sara, que antes no has hablado conmigo, Sara, pero no te ibas a escapar. Cuéntame un poco, ¿qué base tiene, habéis tenido para hacer este escudo? Porque no está hecho de cualquier forma. Lo hemos hecho con madera y la mayoría de partes de las cosas es con material reciclado. Porque ahora en el instituto estamos haciendo proyectos sobre todo con cosas recicladas y hay concursos y proyectos. Y eso, hemos hecho el escudo con la madera, utilizando la simetría, que es lo que estamos dando en matemáticas. Luego también hemos hecho columnas. Sí, mente por aquí conmigo. También hechas con material reciclado. Ajá. Que lo hemos pegado con silicona y eso y lo hemos pintado. También hemos hecho las anáforas romanas y monedas que hemos pintado y hemos pegado nosotros también tecnología. Aquí también veo, vente por aquí conmigo, Sara, vemos carruajes, ¿no? Carruajes antiguos. ¿Y esto qué es lo que es?
pues eso... Parece como una trampa, ¿no? Sí. Es como una pequeña trampa. Es como una trampa que se ponía antes en la época romana. Yo no la he hecho, la han hecho unos compañeros míos. Uh-huh. Y también está hecho con el mismo material, con madera sobre todo, pintura y cuerda. Y son pocas cosas, ¿verdad? Cosas recicladas. La todo reciclado. Sí. Bueno, y vemos aquí que nos falta tampoco el jabón de leche de burra, que era el que utilizaba Cleopatra. Sí, los jabones que la ha traído nuestra profesora Rosa. Esto viene desde, bueno, no sabemos desde dónde viene, de lejos. Sí, porque ella fue en viaje, entonces los trajo, porque cuando íbamos a hacer cosas de Roma, era el tema, pues los trajo de allí para ponerlo. ¿También habéis hecho vosotros los gorros? No, los gorros los ha traído ella, pero también lo hemos traído de casa, con lo que cada uno tenía y eso. ¿Qué valor tenían estas monedas, por ejemplo? La verdad no lo sé, no sé qué valor tendrían, pero... Lo hemos sacado de internet, la verdad, y luego las hemos pintado nosotras, las hemos recortado y las hemos pegado. Pero algún valor imagino que tendrían cuando las utilizaban. Sí, sí, en su época. Bueno, Sara, ¿y esas nueces por qué? Yo te lo voy a preguntar todo, esas nueces que hay ahí, ¿por qué? La verdad... Que no lo sabes. No lo sé. Yo no lo sé. Bueno, están ahí como un poco de decoración. Quizá por ser los frutos que había en la época. Seguramente. Bueno, pues Sara, muchísimas gracias a ti también. Enhorabuena porque estas columnas, estas ánforas y ese escudo que hemos visto está maravillosamente realizado. Y a seguir investigando y descubriendo para la tercera Feria de la Ciencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes no se vayan, que nosotros continuamos. Esto es una locura. Yo aquí me vuelvo loco porque a mí me gusta saberlo todo. Así que vamos a seguir, compañeros. Bueno, aquí vemos un libro grandísimo, 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 porque los llamáis los megabooks. Sí. Bueno, nos encontramos aquí con Julia y Cristina. ¿Y vosotros cómo os llamáis? Noemí y Yanira. Vale, bueno, a ver si me acuerdo después de los nombres, que son muchos nombres. Contadme un poco, ¿qué historia es la que se recoge en estos megabooks? La de Apolo y Dafne, que son unos dioses. Mira, Apolo es el dios del sol y de las artes. Y Dafne es su amada. Uh-huh. Entonces Eros se peleó con Apolo y le echó una maldición, que era convertir a su amada en árbol. Entonces no pudieron casarse porque convirtieron a Dafne en árbol. ¿Y cómo terminó la historia, Julia? ¿Porque qué se quedó hecha un árbol? Sí, pero Apolo se quedó con ella. ¿Apolo se quedó con ella incluso convertida en árbol? Sí, se quedó abrazándola cuando se quedó convertida en árbol y abrazándola. Como corría cuando le perseguía, pues ya estaba cansada y decidió convertirse en árbol. Vosotras dos sabréis que me habéis dejado a mí impactado, ¿no? ¿Cómo conocéis la historia? ¿Quieres ver cómo quedó? Sí, venga, vamos a verlo. ¡Ay, qué bonito! No me digan ustedes a mí que no es... Bueno, ¿la habéis hecho vosotras? Sí, la hemos hecho. Entre toda nuestra clase de sexto A... ¿Entre toda vuestra clase de sexto A del Guzmán el Bueno? Sí, Guzmán el Bueno. Del Colegio Público Guzmán el Bueno. ¡Qué bonita! Bueno, gracias Julia, gracias Cristina, que voy a pasar con vuestras compañeras, ¿vale? Para que me cuenten también acerca de Poseidón y el Reino Submarino. Muchísimas gracias a las dos. A ver que no me acuerdo de los nombres, ya os lo dije. ¿Cómo os llamáis? Noemí y ella Yanira. Venga, Yanira y Noemí. La historia de Poseidón... Y el Reino Submarino, que es otro de los megabooks que tenemos aquí. Oye, qué moderno eso de megabook, ¿eh? Sí. ¿Lo habéis puesto un poco como inglés? Sí, porque como nuestro centro es bilingüe, pues lo hemos puesto mitad inglés, mitad español. Desde luego que no se os va un detalle, ¿eh? No se os va un detalle. Contadme, ¿qué historia es la de Poseidón y el Reino Submarino para aquellos que no la conocen? Poseidón era un rey que estaba debajo del mar y no le gustaba salir... Porque prefería estar con sus peces, sus ballenas y sus animales submarinos. Entonces, una familia que estaba haciendo un picnic, estaban pasándoselo muy bien. Entonces, Poseidón subió y los vio y estaban muy contentos. Entonces, la familia cuando se fueron, dejaron todos sus restos en la playa y Poseidón se enfadó mucho. Los restos de basura, ¿no? Sí, sí. Entonces... Se subió a su caballito de mar y removió las aguas como si fuera un plato de sopa.
Entonces él dijo que ya no subía más a la superficie, entonces que quien quería hablar con él tenía que bajar y bucear hasta encontrarle, que a veces que mostraba su descontento con la gente. Además, me has contado la historia pasando cada página que correspondía, ¿eh?, al libro, que me he dado cuenta. ¿Qué es lo que sacas tú en claro de toda la historia de Poseidón y el mundo y el reino submarino? Que no hay que ensuciar el mar y que hay que tener las playas limpias. Porque es muy importante que cuando vayamos a la playa la dejemos tan limpia como nos la hemos encontrado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿vosotras de qué curso sois? De sexto. ¿De sexto del Guzmán el Bueno? Sí. Y imagino que estáis muy emocionadas e ilusionadas con estar en esta Feria de la Ciencia. Sí, sí. Porque por lo menos algo distinto es, ¿verdad?, de que todos los días clase, clase, clase. Estos dos días van a ser algo maravilloso para vosotros. Sí, mucho. Bueno, chicas, pues enhorabuena por este megabook que nos ha encantado y cogemos esa historia, ¿eh?, que no se le vaya a ocurrir a nadie, como decía Poseidón, de dejar basuras en la playa, porque nuestro amigo Poseidón se enfada y cualquiera. Continuamos aquí en esta Feria de la Ciencia. Ahí tienen ustedes el laberinto del Minotauro y aquí, bueno, aquí tenemos los juegos de los juegos greco-romanos, de los que ya les hemos hablado en nuestro informativo. Y aquí tenemos esto, que fíjense ustedes qué cosa más bonita, que son mosaicos, ¿verdad? Porque antes hemos hablado con ella de los megabooks, pero ahora vamos a hablar de mosaicos. Cuéntanos un poco cómo se conforman estos mosaicos. Hemos recortado cartulinas de colores y hemos imprimido dibujos y ahora vamos a pegar los trozos que hemos recortado aquí. Estos dibujos, perdona que te interrumpa, estos dibujos imagino que el color más oscuro significa un tono y el color más claro otro. Sí, la maestra nos lo ha explicado un poquillo y ya. ¿Os entretenéis vosotras haciendo este tipo de manualidades? Sí, es muy divertido. ¿Y después las hacéis en casa o solo las hacéis aquí en la Feria de la Ciencia? En casa también, si estamos aburridos, pues es una cosa para divertirnos. Yo aún no los he hecho, pero cuando tenga tiempo libre voy a hacerlos. Claro, porque yo imagino que también vosotras tendréis deberes que hacer, ¿verdad? Sí. Todos los días hay deberes. Casi todos. Bueno, yo no me quiero despedir de esta entrevista. A mí me vais a dejar poner un cuadradito, ¿no? ¿Me dejáis uno? Venga, a ver, ¿cuál tendría que ser? A ver, por ejemplo, este de aquí, tú le pones el pegamento, tú me lo das, venga, mi amiga Cristina me va a ayudar, porque es que yo no puedo, con el micrófono y con todo no puedo. Vamos a ver, aquí está, ¿y dónde lo vamos a poner? Aquí. Venga, por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Aquí va a ir esta parte del mosaico que deja puesta RTVT, ¿vale? La televisión y la radio de los tarifeños y tarifeñas. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien, no? Yo encantado de haberos podido echar una mano y encantado de que me hayáis contado todo lo que estáis haciendo en esta Feria de la Ciencia. Muchísimas gracias a Cristina, muchísimas gracias a Julia y que sigáis aprendiendo tanto, que eso os hará mujeres de futuro, ¿eh? No olvidaros. Nosotros continuamos, que es que aquí hay muchísimo que ver, hay muchísimo, muchísimo que ver. Thank you.
Pues con Marina y Elena nos encontramos y fíjense ustedes esta maravilla que tenemos aquí, que son telares. Telares que antiguamente se utilizaban muchísimo para la confección de prendas y que vosotras habéis rescatado para esta Feria de la Ciencia. Contarme un poco cómo los habéis realizado, porque es que los tenemos de todo tipo. Lo tenemos más grande, lo tenemos en formato de percha, lo tenemos hecho con ramas. Contarme un poco cómo lo habéis realizado. Bueno, pues hemos cogido algunas maderas o algo, le hemos clavado puntillas o chinchetas para meterlos. Y o lo que sea para aguantar las cuerdas. Bueno, y lo que sea para aguantar las cuerdas. ¿Y cómo se teje? A ver, ¿cómo se teje? Pues necesitas una lana y vas pasando la lana uno por abajo y uno por arriba. Y cuando llegas hasta el final, lo que tienes que hacer es pasar toda la lana así y ya está. Y luego otra vez por arriba y por abajo. Y la vamos juntando, ¿no? Sí. Y esto es lo que al final da la confección. La confección. Bueno, aquí podemos sacar una bufanda, o podemos sacar una braga, podemos sacar un montón de cosas. De todo tipo. Esta ya es un poquito más elaborada, ¿no? Sí. Porque esta imagino yo que no solo se atraviesan lateralmente, sino que también se atraviesan de forma vertical. Sí. Y este de aquí rosa, oye, este qué bonito, ¿no? Este es muy bonito. ¿Quién lo ha hecho? Ella. ¿Qué lo has hecho tú? No me digas. Bueno, y te ha costado mucho trabajo porque yo te voy a decir una cosa, esto está muy bien hecho. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Alba. Alba, cuéntame cómo lo has hecho. Es igual que eso, lo que pasa que esto tiene un poquito menos agujero para que sea como más tejido y se aprieta más para hacer una textura como más diferente. ¿Te gusta esto de tejer? Sí. ¿Habéis descubierto una afición que no conocíais? Sí. ¿Os vais a hacer algo de lana? Sí. ¿El qué? Contarme, porque yo es que soy muy cotilla, y me gusta enterarme de todo. ¿Qué es lo que os vais a hacer cuando ya podáis tejer en casa? Pues yo primero me estaba haciendo un tejido este. ¡Oh, qué bonito! Y iba a hacer otro igual para luego juntarlos y hacer una bufanda. ¿Una bufanda? ¿Tú qué te vas a hacer? Pues yo quería hacer una alfombra, el mío es este. ¡Ay, una jarapa, ¿no? Tipo jarapa. Mira, pues muy bonito también, ¿eh? Es muy, muy bonito. ¿Y tú solamente tienes eso o tienes alguno también confeccionado aquí? No, yo tengo este solo porque yo estaba haciendo mosaico también. ¡Ah! ¿Porque tú estás allí también ayudando? Sí. Tú estás en todos los sitios, ¿no? Está como Dios en todos los puestos. Pues chicas, nos ha encantado, ¿eh? De verdad. Que tenéis unas manos increíbles, porque esto no os creáis que es tan fácil, ¿eh? Antiguamente había personas que se dedicaban a tejer, solamente a tejer y se pasaban. Hombre, eran máquinas más grandes, imagino que os lo habrán explicado en el cole, ¿verdad? Y que llevaban unas maderas para unir, como nos has hecho tú, para unir, ir uniendo la lana que íbamos pasando. Pues enhorabuena a las tres. Un trabajo fantástico. Yo me voy a quedar con ella y las voy a convencer un poco. Ahora ya no, porque ya está entrando un poco de calor, pero a ver si para el año que viene me hacen una bufandita, porque esto pinta bien, ¿eh? Esto pinta estupendamente bien. Chicas, muchísimas gracias, ¿vale? Ahora ya cuando él no esté grabando ya hablamos nosotros de la bufanda que me vaya a hacer, ¿vale? Adiós. Bueno, ellas son alumnas, a ver si no voy yo a meter la pata nada más empezar, del Colegio Público Nuestra Señora de la Luz. Sí. No me equivoco. Bueno, yo este dato ya os lo voy a dar. Ahí fue donde yo estudié. Sí. Hace un montón de años, pero sí, ahí estudié yo. Bueno, nos encontramos aquí con estas chicas del Colegio de la Playa, como habitualmente se le conoce, y nos encontramos aquí con estas lámparas estupendas y también con estos relojes solares. Yo quiero que me contéis un poco la historia de estos experimentos. Vamos a empezar, por ejemplo, con estas lámparas. Contadme en qué consiste esta lámpara. La lámpara es de aceite y Utilizaban los romanos para alumbrarse antiguamente. Para alumbrarse, claro que sí. Y llevan dentro una mecha. Sí. ¿Y qué líquido es el que lleva? Aceite. Aceite. Ah, que es un aceite que imagino que combustiona, ¿no? Pero que no coge. Y bueno, ¿y por qué no llega el fuego hasta dentro?
porque le han puesto esto para está que... Está preparado, ¿no? Sí, sí. Para que el fuego solamente pueda salir. Sí. Es decir, que ya sabemos cómo se iluminaban los romanos antiguamente. Sí, sí. ¿Os ha costado mucho trabajo el hacer las lámparas? Sí. Sí, un poquito. Porque yo imagino que tienen que estar hechas para que precisamente el fuego no entre, ¿no? No se encienda la parte de adentro, muchos detalles. Sí. Y estos relojes de arena, de sol, perdón, que me he equivocado, que tenía un lazo. Son los relojes solares que conocemos en Baelo Claudia, me parece a mí que había uno, si no me equivoco. Pero sí. El que está en Baelo Claudia es como una esfera grande tallada desde una roca decorada. Uh-huh. Y el reloj, el de Baelo Claudia, arriba del todo tenía un agujero para que cuando entrase la luz, el sol diese de lleno en uno de los lados de la esfera, donde están los números del 1 al 12 en romano, y el donde de la el sol, uh-huh, es donde es la hora. La hora. Efectivamente. Entonces el reloj solar de Baelo Claudia del que me hablabas no funciona igual que estos, ¿no? Porque esto funciona según la luz incida de un sitio o de otro, pero, según refleje. Pero por supuesto lo tienes que poner orientado al sur. Orientado siempre al sur, ¿qué parte sería la que tendríamos que tener orientada al sur? Así, es como lo deberíamos de poner, ¿no? Sí. Vale, pues ya sabemos cómo funciona un reloj solar. Chica, una pregunta para las tres. ¿Os ha costado mucho trabajo el prepararlo todo para tenerlo dispuesto para esta Feria de la Ciencia? ¿O nos ha dado tiempo de sobra? Nos ha costado mucho trabajo. Sí. Sí. Bueno, pero al final lo hemos conseguido, ¿no? Sí, al final. Sí. Pues chicas, enhorabuena. Enhorabuena por estos relojes. Ya alguno imagino yo que irá para la casa, ¿no? Sí, la mayoría de las veces, algunas veces se han desmoronado, por ejemplo con este. Sí. Tuvieron algunos problemas. Bueno, pero tú sabes que todo, además los inventores, los grandes inventores, tuvieron muchos problemas antes de dar con la tecla, ¿verdad que sí? Pues chicas, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir investigando y a seguir aprendiendo. Gracias. No se vayan porque todavía nos queda más que contarles. Desde luego que tenemos de todo y para todos en esta segunda Feria de las Ciencias que se está llevando a cabo aquí en el complejo deportivo del Instituto Baelo Claudia, en el gimnasio, vamos, del Instituto Baelo Claudia. Bueno, vosotras, ¿cómo os llamáis antes que nada? Lola. Lola. Y Cristina. Y Cristina. Y Lola y Cristina están muy atareadas porque ellas son las alfareras. Sí. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Contadme un poco. Le preguntamos a los niños si quieren hacer figuras de barro, las hacen y cuando estén secas vienen, las recogen y se las llevan para su casa. Y se las llevan. Bueno, esto es una maravilla. Esto es como un autoservicio, ¿no? Yo vengo, me hago mi cacharrito y me lo llevo para casa. Sí. ¿Es muy difícil manejar el barro? No, la verdad que no. Solo tienes que, como si fuese plastilina, pero se seca y... Y se queda. Y quedan estas formas maravillosas. Vosotros de ahí, ¿qué es lo que habéis hecho? Bueno, pues hemos estado amasando, se han secado, después le hemos echado pintura y se han quedado así. ¡Uy, esta jarra qué bonita, ¿no? Miren ustedes qué maravilla la jarra esta estupenda que han hecho ellas aquí. Han hecho también platos. Platos. Y también cuencos, pero sobre todo lo han hecho los niños de tercero del colegio Nuestra Señora de la Luz. Ah, ¿vosotras de qué colegio sois? De Nuestra Señora de la Luz. Ay, de mi colegio, ¿eh? Ahí fue donde estudié yo hace muchísimos años, pero ya estaba el colegio, ¿eh? Ya estaba funcionando. Y solo para este taller necesitamos un poco de arcilla únicamente. Sí. Y si se pone seca, les echas un poco de agua y ya está. ¿Sí? ¿Tan fácil? Sí. Bueno, vosotras es que yo creo que os ha gustado mucho esto de la alfarería, ¿no? Sí, porque es muy divertido y una manera de gastar el tiempo. ¿Y a ti también te ha gustado? Sí, me ha encantado. Bueno, chicas, pues yo no os entretengo más, que no se os vaya a secar aquí la arcilla para que sigáis haciendo estas maravillas que estamos viendo aquí en esta Feria de la Ciencia. Imagino que os lo estáis pasando pipa aquí, ¿no? Sí. ¿Mejor que en clase? Sí, mucho mejor.
Yo creo que esa pregunta siempre tiene la misma respuesta. Eso vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues chicas, muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo, por esta maravilla que estáis haciendo aquí. No lo voy a hacer yo porque no me va a dar tiempo, si no dejaría yo aquí mi cacharro hecho, ¿eh?, para llevármelo después a mi casa, que todavía como me dé tiempo me voy a dar una vueltecita, no os vayáis a creer. Ustedes no se vayan porque nosotros continuamos. Miren qué cosa más maravillosa, estas alfareras tan guapísimas que nos hemos encontrado en esta segunda Feria de la Ciencia. Pues nosotros continuamos dándonos una vuelta por esta segunda Feria de las Ciencias aquí en el gimnasio del Instituto Baello Claudia y nos encontramos con Isabel Vasco, que no es del Instituto Baello Claudia, sino que está en el Colegio Divina Pastora de Espacina, si no me equivoco. Correcto. Bueno, Isabel, vosotros venís con un proyecto muy concreto, que es el trabajo sobre las algas y con un fin también muy concreto. Cuéntanos un poco. Pues bueno, este año hemos hecho dos proyectos basándonos en algas, porque el año pasado iniciamos una idea en un proyecto de la Junta de Andalucía que se llama Inicia, que consigue fomentar el emprendimiento en la escuela, ¿vale? Entonces, como los talleres que ofertaba el ayuntamiento dentro de adultos de las algas eran las mamás de mis alumnos los que venían a darlo, pues decidimos fusionarnos para que nosotros también pudiéramos aprender a elaborar cosméticos y a conocer el mundo de las algas. Detectamos un problema muy grave en el centro, que era que nuestros compis de infantil no tenían la pizarra digital, y entonces nos pusimos manos a la obra y hemos montado una cooperativa. Entonces, todo el dinero recaudado lo vamos a invertir en la adquisición de la pizarra digital. ¿Y cómo va esa recaudación, Isabel? ¿Va como debería? Pues claro, como nuestro punto de venta es el cole, pues va a regular. Bueno, a ver, hemos vendido un montonazo, hemos vendido las tres primeras tiradas, están vendidas, nos queda la última, pero tenemos que fabricar más, y ahí pues nos vamos al laboratorio de adultos que nos ayuda a luz y lo vamos fabricando para tener en stock, así que... Por eso te vemos nosotros por allí, por donde tiene efectivamente Luz Pelayo el laboratorio, ¿no?, para aprender un poco. Para ir a clase. Ahora soy alumna de adultos, ¿quién me lo iba a mí a decir? Eres profesora alumna, ¿eh? Lo tienes todo, lo tienes todo. Bueno, ¿y a qué precio se pueden comprar esos jabones? Pues este depende del peso, pero esta última tirada vale 2 euros. Uh-huh. Así que como esta semana es nuestra semana cultural en el cole, pues por la tarde vamos a poner un stand y allí los pueden adquirir. Bueno, Isabel, quizás para que esta iniciativa recaudatoria tuviera un buen fin, a lo mejor os hace falta un poco más de publicidad aquí en el núcleo urbano, porque es un proyecto del que desconocíamos. Sí, sí, necesitamos ponernos un poco las pilas en la difusión, porque yo lo hago a través del Facebook, pero tampoco llego a todo el mundo, que es verdad que esta Feria de las Ciencias nos permite darnos a conocer, que era lo que queríamos. No venimos aquí a vender, venimos a enseñar nuestro proyecto, nuestra idea, y a ver de qué manera pues podemos difundirlo para que sepáis y que quien quiera colaborar pues se apunte. Pues tomamos nota, porque los peques de infantil tienen que tener también su pizarra digital, obviamente. La vamos a conseguir, ya estamos aquí tomando nota, yo ya no te digo más nada, ya hablaremos, Isabel, en poco tiempo vamos a hablar tú y yo. Y también me hablabas que habéis estado investigando, a ver si nuestro compañero Pepe nos podemos acercar aquí, este alga que tenemos aquí, del que se ha hablado mucho este verano pasado, porque es un alga invasora, no es un alga autóctona de la zona. Sí, es un alga que ha venido, ellos además lo explican súper bien, ha venido del Océano Pacífico, del mar de Japón, de Corea, y bueno, se ha instalado porque hay varias teorías desde el 2015, ¿no? Y hay varias teorías que dicen, bueno, pues que vino pegada en un casquete de un barco, o que vino en los bidones de arrastre que se rellenan con agua para que el barco esté ahí estancado.
y entonces al expulsar todo ese agua pues se quedó aquí, y como desafortunadamente el cambio climático pues está calentando nuestras aguas, pues aquí ha encontrado su hogar, dulce hogar. Y claro, y ha copado todos los fondos marinos, desplazando nuestras algas autóctonas, que son la laminaria, la cistoseira y el coleto, y provocando muchos problemas con la pesca de arrastre, sobre todo, porque se engancha en las redes y es un problemón. Entonces, bueno, hay distintas formas de intentar frenarlo, como es el caso de intentar contratar a gente que la recolecte para hacer productos cosméticos, porque la realidad es muy beneficiosa para el cuerpo, es antibacteriana, como todas las algas, pues genera un montón de oxígeno a la atmósfera. Y bueno, y ahí estamos, a ver de qué manera pues podemos intentar regenerar nuestras playas, pero parece que ha venido con intención de quedarse. Bueno, ha venido, perdona Isabel, ha venido con intención de quedarse. La entendíamos o la conocíamos como perjudicial, porque realmente sí está provocando cambios en nuestro ecosistema, en nuestras algas propias de aquí, pero que tampoco son tan malas. No. Tiene muchas propiedades beneficiosas porque alimenta a algunas especies. Uh-huh. Nuestras especies autóctonas son muy exquisitas y tampoco le gustan, con lo cual pues no se la comen, pero bueno, hay otras especies que sí se alimentan gracias a este alga, y además tiene muchas propiedades medicinales porque regenera la piel, es súper hidratante, es antibacteriana, entonces tiene nutrientes, y que bueno, hacer un cosmético con el gel de este alga pues puede ser muy beneficioso. Pues todo habrá que verlo, Isabel. Quizás a lo mejor el día de mañana esto sea oro. Pues oye, estaríamos forrados. Desde luego, Isabel. Vamos, es que no lo has podido decir mejor, porque tenemos algas de esta para dar y para regalar. A ver si hemos dado los dos aquí en la tecla, ¿eh? El día de mañana nos dedicamos aquí a ver un poco el futuro. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por atendernos. Estamos pendientes de este proyecto, de este Alganízate, cuyo fin, ya se lo hemos contado, es la pizarra para los peques de infantil del Colegio Divina Pastora de Facinas, que tienen que tenerla también, por supuesto que sí. Pues Isabel, muchísimas gracias, como te decía, que vaya bien y que este proyecto siga adelante. Sí, tenemos, de cara al curso que viene, haremos otros productos cosméticos como un gel para contracturas musculares. Porque claro, uno de los ingredientes es el aloe vera, que hemos plantado en nuestro huerto del cole, uh-huh, una parte dedicada al aloe vera para usarlo, y como tenemos el proyecto de escuelas deportivas y casi todos o bailan flamenco o hacen deporte, baloncesto, fútbol, y para evitar lesiones, pues vamos a hacer un gel para contracturas, anticontracturas. Anticontracturas. Todo para casa, para que mejoremos en casa también. Todo buscándole su doble fin. Pues lo dicho, Isabel, muchísimas gracias. Nosotros tendremos noticias de ella muy pronto en la televisión de Tarifa para seguir hablando de este interesante proyecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, que seguimos. Fíjense ustedes que yo le he preguntado, también la poca vista mía que tiene aquí su nombre, que se llama José Antonio, y José Antonio estudia en el Guzmán el Bueno. Sí. Imagino, bueno, pues en el Guzmán el Bueno, y también te quedas en la residencia escolar. Sí. De lunes a viernes.
que estáis ahí muy bien, que tú no sabes que yo hice ahí la mili, cuando los hacía la mili, hijo mío, es que ya uno ya es un poco mayor. Bueno, José Antonio, cuéntanos un poco en qué consiste este stand que habéis montado aquí. ¿Cómo los romanos conservaban los alimentos? Muy interesante, porque ellos no tenían frigorífico. Tenían varios trucos, el salazón, la salmuera, el vinagre y las ánforas. Cuéntanos un poco de cada uno. El salazón son varias capas de sal y pescado. No puedes reliar sal, pescado con sal y carne, porque se mezclan los sabores y te puede doler un poquito la barriga. La salmuera es agua y sal. Aquí, por ejemplo, hemos puesto aceitunas. ¿Aceitunas? Pero también puede conservar la carne, el pescado, más cosas. El vinagre es la fermentación del vino. Cuando el vino se pone un poquito malo, huele más fuerte y sale de ahí el vino. Ahí, por ejemplo, hemos puesto carne y pescado. También puede legumbres, frutas. Las ánforas también eran como un recipiente cerámico que lo hemos puesto abierto para que lo veáis. Los romanos lo tenían cerrado. En uno, por ejemplo, ponían aceite y pescado. Por alrededor del tapón le ponían un pez, que es como el alquitrán, para que no entraran las bacterias. Para coger la comida lo tenían que partir. Y en la otra que hay al lado también, igual pero con las legumbres, que no pone aceite ni nada. Pero el garum es un condimento que cuando comían los romanos se lo echaban. Y para ellos estaba riquísimo. ¿Era como una salsa? Sí. ¿Y en qué consistía? Lo conocemos, porque el garum lo conocemos de Baelo, Claudia, pero queremos que nos lo cuente tú para que los espectadores lo conozcan. Vale. El garum llevaba vino, vinagre, aceite, sangre, tripas de pescado y pimienta. El que hemos hecho nosotros, que se puede probar, lleva aceite, anchoa, tomillo, laurel y ajo. ¿Y tú me dices a mí eso de que se puede probar? ¿Porque tú quieres que yo lo pruebe? Sí. Primero tiene que pasar una prueba. Bueno, tengo que pasar una prueba, Dios mío de mí, es muy difícil. No, es facilita. Venga, a ver. A ver. Dios mío de mi alma, vamos a ver, vamos a ver. Tienes que adivinar qué es cada cosa. Venga, vamos a ver. El salazón, yo creo que salazón será agua, no, vamos a ver, el salazón, capas de sal y pescado, esto sí. Vale, el vinagre, según me ha explicado muy bien José Antonio, es la fermentación del vino. Ahí, la salmuera, que es este de aquí, es el agua y la sal, que es donde metemos las aceitunas. Ahí, y por último, el ánfora, es el recipiente cerámico que utilizaban para conservar los alimentos. ¿La he pasado? Sí. La he pasado, ¿eh? La he pasado. Está uno aquí, bueno, regular, que es la primera, me he equivocado, pero bueno. También es que todo lo puede saber uno. ¿Y ahora me vas a dar a probar? Sí, pero sí que lo puedes mojar con pan. Venga, vamos a mojarlo con pan. Él viene preparado con el pan y todo. Ustedes no se pierdan el detalle. Venga, vamos a ver. Vamos a coger un trocito pequeño, este. Vamos a probar. A ver. Yo te voy a decir una cosa, José Antonio. Yo el de los romanos no sé cómo estaría, porque con sangre y tripa no sé yo. Pero este vuestro está muy bueno. El de los romanos está malísimo. El nuestro, buenísimo. ¿Y qué me has dicho que lleva? Aceite, anchoa, laurel, tomillo y ajo. Pues está divino. Yo tú patentaba la receta. No te la vayan a copiar, ¿eh? Porque esto me parece a mí que triunfa. Bueno, pues José Antonio, ¿y esto que tenemos aquí qué es? No, eso lo han preparado los mayores. Ah, que esto lo han preparado los mayores. Vosotros venís con los modos de conservación en la época romana. Y además José Antonio no nos lo ha podido explicar mejor. Se lo sabe al dedillo. Se lo sabe estupendamente bien. Hemos dicho el vinagre, el agua con la sal, el garum, que es el que hemos probado, y este que era
salazón y la... El salazón y el ánfora, que no se nos olvide. ¿Nos vamos con la lección bien aprendida? Sí. Pues muchísimas gracias, José Antonio, a seguir aprendiendo. Enhorabuena por esta demostración estupenda. Y nada, ustedes no se pueden perder esta maravilla que tenemos aquí en este gimnasio de Lies Baelo Claudia. Fíjate tú, Baelo Claudia, Lies Baelo Claudia, muy relacionado con el garum, ¿eh?, que era la salsa que tomaban por allí, por la zona de Bolonia. Pues lo dicho, nosotros continuamos aquí en esta segunda Feria de la Ciencia. Bueno, pues con José Antonio y David nos encontramos. Vosotros venís del Colegio Público Rural Campiña de Tarifa, ¿no?, si no me equivoco, y este es vuestro experimento para esta segunda Feria de la Ciencia, que es un generador de Van der Graaf, si no me equivoco, o si lo he leído bien. Sí, lo he leído bien. Bueno, y cuéntanos, ¿en qué consiste este experimento? Hay dos rodillos, el de arriba es de aluminio y el de abajo es de teflón. Y hay una correa. El rodillo de arriba, que es de aluminio, cede electrones a la correa y la correa lo lleva al rodillo de abajo, que es de teflón. Lo recoge el cable y lo envía a tierra. El rodillo de arriba está cargado positivamente, coge electrones de la lata y la lata se queda cargada positivamente y los papelitos se repelen. Y si pone la mano, los papelitos van hacia ti. Vamos, increíble, a ver. Bueno, que se pegan, Pepe, mira. Qué curioso, vamos. Es increíble, ¿eh? ¿Qué principio? Imagino que sería Van der Graaf el que lo creó, ¿no? Sí. ¿Os ha costado mucho trabajo hacerlo? No, nos ha costado muy poco. ¿Poco trabajo? Bueno, pues yo veo aquí a dos futuros científicos, porque si os ha costado poco trabajo... Oye, a mí me ha encantado esto, ¿eh? Te lo juro de verdad. Que es que me ha gustado muchísimo esto, que viene para arriba. Y solamente lleva lo que es el tubo que me has contado, la lata, los aros y el motor. Sí. Sencillo, pero muy llamativo. Bueno, ¿os ha gustado esta segunda edición de la Feria de la Ciencia? Sí. Vosotros ya os vais, ¿no? Sí. Ya tenéis que coger camino. Si no, eso va a hacer de noche. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena, porque os ha salido estupendamente bien. ¡Uy, que me ha gustado, Pepe! Es que me ha encantado. Me ha encantado, vamos. Es increíble. Increíble, pero cierto. Yo estaría aquí toda la tarde, que vosotros explicándome cosas de estas. Pues nada, ya lo saben ustedes, aquí en la segunda Feria de las Ciencias. Pues fíjense ustedes qué grupo de arqueólogos nos hemos... Bueno, más que arqueólogos, arqueólogas, porque son todas arqueólogas las que nos hemos encontrado aquí con esta caja que yo imagino que esconde muchísimos tesoros, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo hacéis vosotros para encontrar esos tesoros? Contadme a mí, a ver, ¿cómo trabajaríamos aquí en esta zona que ya está delimitada por las cuerdas? Pues bueno, hay que coger estos pinceles y buscar y ir cogiendo con cuidado para buscar objetos de la antigua Grecia, hechos por algunos por arcilla, hechos a mano casi todo, y encontrarlos y van a ir como por equipo y el equipo que más encuentre, pues sería el que ganaría. Ajá. Yo quiero una demostración, a ver cómo la hace. Venga, a ver qué encontramos por aquí, a ver que yo vea. Venga, a ver. Empezamos, ya ahí hemos encontrado algo. Ahí ya vemos algo también. Bueno, ya hemos encontrado dos artículos de barro. Ahí tenemos también una concha. Esto recrea lo que se encontraban los arqueólogos antiguamente, ¿verdad que sí? Bueno, y lo que se encuentran ahora también en las ciudades romanas que todavía existen. ¡Pum! Se cayó la nena. Se nos ha caído la nena detrás. Bueno, hemos encontrado... Que es que se nos ha caído la niña detrás, es que nos ha dado un pequeño susto. Hemos encontrado esta vasija, hemos encontrado también este cuenco, hemos encontrado esta pequeña... Esto puede ser como una ánfora, ¿no? Sí. Una ánfora. Aquí también está este, pero... Lo que pasa es que este es muy grande. Sí. Para guardarlo es difícil, ¿verdad? Esto es muy difícil, entonces, puesto como de muestra,
un poco de decoración. Sí. Bueno, chicas, imagino yo que os lo estáis pasando pipa, ¿no? Aquí escondiendo. Sí. Y se lo ponéis, se lo ponéis muy difícil a la gente. Bueno, depende el tamaño de los niños. Depende lo mayor que sea, ¿no? Sí. Son un poquillo perversonas, ¿eh? Ahí, dependiendo cómo sea, ahí se lo guardan o no. Ellos no creo yo que vayan. Ah, mira, sí. Ha encontrado. ¡Uy, Dios mío, de mi arma! Esto es un dedo, ¿no? Es una falange, ¿no? De un dedo, claro. Miren ustedes, hoy. Una falange de un dedo que hemos encontrado también. ¿Qué de? ¡Ay! Será el de. Mire, el de nuestro cámara será que les falta el dedo, chicos. ¿Te has dado cuenta, no? Bueno, chicas, pues muchísimas gracias. A seguir disfrutando de esta segunda Feria de la Ciencia y a seguir aprendiendo, que también es el fin, ¿vale? Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, que continuamos. Y nos ha entrado un hambre a nosotros cuando hemos pasado por este stand, porque miren ustedes la variedad de quesos y de yogures que tenemos aquí, que han elaborado estas guapísimas niñas que vienen de qué colegio. Del Guzmán el Bueno. Del Colegio Público Guzmán el Bueno. Bueno, yo quiero que me contéis un poco qué es lo que estáis haciendo aquí. Estamos explicando las variedades de queso que hay. Las variedades de queso que hay, a ver. Voy a probar yo, a ver si me la sé. Venga, a ver. Lo que voy a probar es este tipo de queso que ya está gastado y este yogur. Los yogures están riquísimos. ¿Los yogures? ¿Los yogures estos que los habéis hecho vosotras? Sí. ¿Pero qué son, con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Bueno, que estas niñas me van a hacer que pruebe el yogur. Bueno, ahora cuando termine la entrevista lo probamos, ¿vale? Os decía, tenemos aquí estos quesos semicurados. Esto imagino yo que será queso técnica enzimática para la creación del queso. Esto es queso feta, queso azul, sí. Este es el típico queso de Mahón y esto es queso de bola. De toda la vida, he aprobado, ¿no? He aprobado en clase de queso. ¿Y vosotros sabéis cómo se elabora el queso? Sí. A ver, cuéntame. Se pone un litro de leche a calentar a 38 grados. Añadir un limón y dos cucharadas de vinagre y así cuajamos la leche. Y esperamos dos horitas. La leche no la cuajamos, la cortamos. Porque con el limón y el vinagre lo que hacemos es que separamos el agua del cuajo, efectivamente. Filtramos un paño y esperamos. Y después añadimos la sal a la cuajada y la metemos a la nevera. ¿Tú has hecho algún queso? Sí. ¿Y cómo te ha salido? Bien. ¿Bien? ¿La habéis probado? Sí, el año pasado también hicimos queso. Ah, porque claro, el año pasado también estuvisteis aquí en la Feria de la Ciencia y también estuvisteis encargada de los quesos. No, estuvimos encargadas de... ¿La salva? No. De una cosa del agua que va dando vueltas. Sí, de una... ¿El ciclo del agua? No. De una brújula casera. Que tú le ponías a una aguja imán, lo ponías encima de... ¿Y te marcaba el norte? Sí. Ah, vale, una brújula casera. Bueno, vamos a ver, vosotras me habéis invitado a probar el yogur y yo no os quiero hacer el feo. ¿Tenéis una cucharita para mí? Claro. Venga, vamos a ver, nos vamos a ir hoy de aquí merendado. Venga, señores... Todo por los niños, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Y lo habéis hecho vosotros. Desde luego que estas niñas de aquí a Danone, vamos, porque es que... Vaya, si lo habéis hecho bien. Bueno, pues chicas, enhorabuena por esta clase que hemos aprendido muchísimo. Bueno, y el yogur, ¿verdad? Ya no nos vamos a ir. Ya ponemos un litro de leche y calentamos a 45 grados. Añadimos yogur natural, sin azúcar y movemos. Vertimos en recipientes, podemos añadir mermelada de fresa y de miel. También colocamos en la nevera botes cerrados de agua caliente. Y a ver aquí, venid aquí las tres, que os voy a hacer yo la pregunta del millón. Tenemos un litro de leche que hay que añadirle un yogur blanco. ¿Por qué hay que añadirle un yogur blanco? Porque así se... Cuaja como más cremoso. Y porque las bacterias del yogur que añadimos son las que fermentan en la leche, ¿no?
¿Eh? Me parece estupendo. Se lo saben estupendamente bien. Y bueno, chicas, muchísimas gracias, ¿eh? El yogur buenísimo. Yo que vosotras lo empezaba ya a vender, ¿eh? Porque de aquí vais a sacar un dinerito. No creáis que no. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y del queso, nos vamos a la miel, que combina muy bien el queso. Nos ha dicho antes ella. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Elena. Elena, ¿verdad? Porque es que como vosotras las tres sois con E, pues yo me lío. El yogur podíamos añadirle o bien mermelada o bien miel. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos en este lado de aquí, de este stand maravilloso, donde vemos abejitas, muchas abejitas y dos niñas muy guapas que se llaman ¿cómo? Carmen y Mía. Carmen y Mía. Bueno, Carmen y Mía, contarme un poco qué es lo que tenemos en este stand. A ver. Aquí tenemos las tres abejas, la obrera, el zángano y la reina. Uh-huh. La obrera es la que va por polen, el zángano son los chicos, que son los padres de las abejas, y la reina es la que ha hecho a todas las abejitas. Bueno, y ahora la obrera, el zángano y la reina se dedican a hacer ¿qué? Solo comer jalea real. El zángano, que son los papis, cuidan a las obreras y las obreras van a coger la miel. Ajá, ¿cómo lo hacen? Vamos a ver. Y mira, aquí tenemos, van cogiendo de flor en flor y se llevan a la colmena. ¡Ay, que se nos cae una abejita! Dios mío. Agricultor lo cogen, uh-huh. Coge la miel. ¿Y la jalea real de dónde sale? De... Son, es como... Dilo tú, es que no lo sabemos, ¿no? Bueno, no pasa nada, seguí contándome. Aquí tenemos una ruleta. Sí, pero la tenemos que poner para que la vea nuestra cámara, ahí, para que la vea Pepe. ¿Y qué nos cuenta esa ruleta, Carmen? Pues... Llega la primavera. Llega la primavera, la abeja recoge polen de una bonita flor. Efectivamente, que es un proceso que se llama polinización. La abeja busca nuevas flores con las patitas llenas de polen. Gracias a las abejas, el polen viaja de flor en flor. Pronto crecerán nuevas flores. La abeja regresa al panal. Con el polen fabrican la miel. Y aquí hay una foto. Y ahí está la abeja en esa flor maravillosa. Y vosotros tenéis ahí algunos panales y otro ahí también, ¿verdad que sí? Esto es cera. Esto ya es cera. Aquí tenemos como unas pequeñas velas. Uh-huh. Y aquí tenemos una vela ya hecha. ¿Y esto es un panal? Esto es un trozo de panal con miel y aquí detrás... flores que hemos recogido, de las mejores flores, la mejor miel. Es que nos la vamos a comer, de las mejores flores, la mejor miel, vamos, ni un anuncio, ni un anuncio. Y vosotros, y este es, y esta es la colmena, ¿no? Sí, y aquí están las partes de la abeja en español y en inglés, y aquí las de las flores en español y en inglés. Y ahí están las colmenas y... Y ahí tenemos efectivamente las colmenas con los panales de miel, ¿no? ¿Que de dónde sacamos la miel? Con eso y así, con esa cosa se coge eso y se echa el aire ahí para que las tranquilicen y se pone el traje que está ahí y los guantes y se coge la miel. ¿A vosotras gusta la miel? Sí, a mí me encanta. ¿Os guste ahora que conocéis ya cómo se hace todavía más, verdad? Bueno, pues chicas, muchísimas gracias. Nos hemos enterado estupendamente bien de cómo se hace, que cómo hacen las abejas la miel y cómo va el proceso de polinización. Además, en castellano y en inglés, porque sois bilingües, ¿verdad? Sí. Estás en el Colegio de Guzmán el Bueno, que es bilingüe. Sí. Un centro bilingüe. Sí. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias a las dos, ¿vale? Ustedes no se vayan porque nosotros continuamos. Pues nos encontramos aquí con Aarón porque no queríamos dejar pasar
uno de los experimentos típicos de cualquier feria de la ciencia que se precie, como es el volcán en erupción. Nos dice Aarón, se presta voluntariamente a realizar la prueba, que puede salir o no, porque tú no has sido el artífice de este experimento. Tú has sido el artífice de este. Sí. Cuéntame un poco, antes vamos a ver este, ¿vale? Que es el tuyo, cuéntame un poco en qué consiste. A ver, consiste en una clepsidra de agua. Sí. Este hemos hecho un modelo nosotros. Antiguamente los romanos utilizaban la clepsidra de agua para cuando no se pudiera utilizar la clepsidra del sol. Cuando se quedaban sin sol utilizaban este reloj de agua para poder medir el tiempo. Entonces, lo que consta es, tiene una botella de agua dentro de la clepsidra en la que tú la llenas de agua y hace que las agujas del reloj se muevan. Sí, sí. A ver, introduces el agua, lo pones así hasta que se llena arriba, debajo de la botella tiene un pequeño orificio. Sí. Entonces lo llenamos, tiene aquí unos tapones con unas cuerdas. Ajá. Que a medida que va bajando el corcho, la manecilla del reloj va girando. Tarda un ratillo, pero ahora ya, en cuanto pase unos 20 segundos, se podrá ver cómo el reloj gira. Es un poco el sistema del reloj de arena, ¿no? En la medición del tiempo como el reloj de arena. De estos relojes se han ido evolucionando y ahora, gracias a estos relojes, tenemos los de hoy en día. Es interesante conocer de dónde provienen todos los artilugios que tenemos hoy en día. Vamos a ver, dices que pasan 20 segundos, ya se está moviendo. Vamos, desde luego que se queda, vamos, a mí me dejáis impresionado, ¿eh? Yo estoy alucinando aquí en colores. Es maravilloso, ¿me has dicho que se llamaba? Una clepsidra de agua. Clepsidra de agua, vamos, es la primera vez en 40 años que tengo que escucho ese término. Clepsidra de agua, no se le vayan a ustedes a olvidar. Y este, como te decía, es el volcán, el típico volcán que vamos a intentar poner en erupción. Gracias a una reacción química. Mira, te lo explico, el bicarbonato de sodio hace una reacción química con los ácidos en la que cuando se choca con un ácido se produce una reacción isotérmica que hace que se produzca oxígeno. Por eso podemos ver cuando erupciona cómo se hacen pompitas de oxígeno. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no, Aarón? A ver cómo sale, porque el reloj va estupendamente. Pues lo que hacemos es echar vinagre. Y ahora lo que hacemos es echar el bicarbonato para que se produzca la reacción. Y allá va. Y ahí funciona. Más o menos funciona. Bueno, pues sí que ha funcionado. Además ha funcionado bastante bien. La reacción química ha funcionado. La has hecho bien, Aarón. Creíamos que no iba a salir, pero nos ha salido. Imagino que aparte de disfrutar de dos días distintos, ¿no? Con respecto a las clases habituales, también aprendéis mucho en esta Feria de la Ciencia. Sí, también, sí, sí. Es algo que tiene doble provecho. Claro. Bueno, pues Aarón, muchísimas gracias, enhorabuena por este reloj, que no me gustaría irme con tu compañero, que ha sido el artífice de este sistema solar. Le vamos a preguntar a él, ¿te parece? Bueno, Pepe, vente por aquí porque antes veníamos a hablar contigo y no nos vamos a... ¿El sistema solar es tuyo? Sí. Bueno, cuéntame un poquito y ahora vamos ya al camaleón este que me dejaste antes muy impresionado. Cuéntame en qué consiste este... Aquí hemos representado la teoría geocéntrica que tenían los romanos. Como podéis ver, aquí está la Tierra en el centro, el Sol, la Luna está aquí, este Júpiter, por ejemplo, Plutón, Saturno. Y aquí lo que queremos representar, también están aquí los símbolos de cada planeta, como los tenían puestos, y los dioses que tenían asociados con esos planetas. Efectivamente, que ellos tenían a cada planeta asociado un dios, ¿eh? El sistema solar romano, ¿no? Sí. Lo podemos llamar así. Y esto es lo que tú me contabas antes, que se llamaba ¿cómo? Camaleón químico. Camaleón químico. ¿A ti te gusta la cocina y la química? Más que nada la química. Tenemos aquí un futuro químico, me parece a mí. ¿Y en qué consiste este camaleón químico? Pues mira, si te lo explico de la forma química, por así decirlo, esto es permanganato de potasio, sosa cáustica y azúcar. El permanganato de potasio cae y por las valencias que tiene, por los saltos que va dando los electrones en su valencia, va cambiando de color. Por así decirlo, si está en la valencia 7, va de arriba abajo, de la valencia 7 a la 6, a la 5 y así hasta que llega al último color, que es un amarillo así. Es decir, que crea una escala, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a verla, a ver. Voy a hacer un pequeño remolino primero, ¿vale? Para que venga, de acuerdo. Sí. Y ahora
Vemos cómo se va diluyendo. Sí. Aquí es cuando ya para. Se produce aquí un color amarillento así. Y esta reacción la llevamos haciendo toda la mañana, porque la tenemos que tirar, porque se oxida, no se puede volver a utilizar, los colores no se ven bien. Y bueno, así hasta que termine ya la Feria de la Ciencia mañana. Te quedan unas pocas demostraciones que hacer, ¿no? Por lo que vemos. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena por este sistema solar romano y también por este camaleón cromático, ¿me has dicho? Camaleón químico, perdona, yo ya es que tengo tantos términos en la cabeza que estoy un poco liado. Y a seguir haciendo demostraciones. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ustedes lo han visto, todo lo que podemos encontrar aquí en esta segunda Feria de la Ciencia. Mucho pequeño, ya lo saben ustedes, esto está de bote en bote, de familiares, de pequeños y de todo el que se haya querido acercar a conocer el buen hacer de todos los alumnos de los centros educativos, no solo del núcleo urbano de Tarifa, sino también de nuestro término municipal. Hemos intentado contarles un poquito de todo, seguro que alguien se nos queda en el tintero, pero ya intentaremos pues estar con ellos en la tercera Feria de la Ciencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado.